If you're texting your friends about this game, tell them it's good. Me dan la bienvenida a mi propio directo. Increíble. Increíble videojugación. A ver, que pongo el título. Somos gilipollas, o sea, me parece el título y ahora se me quita. A ver, brothers, ¿a qué organizo yo? Porque estoy en bolinguillas. Ah, es verdad, estoy en bolinguillas. Mi corona. Me cago en la leche, merche. No tengo ni puta idea de qué había que hacer. Esto es lo que pasa por tener tantos juegos abiertos a la vez. Si la clínica ya me la he pasado. Ah, tengo que ir a Canadá. Tengo que ir a Canadá. Hostia, en el otro, en el 2, sale Morgan Freeman. Sale Morgan Freeman. Aquí mismo me vale. Taku taku. Recargué a palos. Anda, mira, ya sale el directo aquí. Jesús. Lo que son las nuevas tecnologías. Hasta luego, señor Junkie. Maybe we should just stay put and wait for someone to rescue us. Al norte, hay que ir todo el rato al norte. Para llegar a Canadá. Madre mía, que estaba haciendo buscar. No, you see? Ah, I see you have a passport. All right, hand it over. Ah, claro, ya decía yo, digo, ¿qué coño está pasando? Que tengo el ventilador aquí en vez de donde tiene que estar. Open the gate. Oh, pardon. There we go. Habla con el príncipe de Canadá. Es verdad que Canadá aquí tiene príncipe. ¿Por qué? Pues porque sí. ¿Y por qué no? Ottawa. You're not from around here, are you? Just walks into someone's house. La chingadera estaba. Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? Creímos del guerrero, te cagas. Ah, es verdad que no tengo dólares canadienses. En Canadá es todo mucho más barato. Pues no. Es el himno de Canadá. Stay here in town. Those dire wolves can rip your anus apart in mere seconds. Sus lobos guardos pueden arrancarte el ano en cuestión de segundos. Me encanta. Welcome. Your health is fully restored and your HIV test is negative. La prueba del SIDA ha dado negativo. Ottawa is the capital of all Canada. Welcome to the Bank of Canada. Oh ho, American money. The current exchange rate is 1. Ah, no, quiero. Ay, ay. Ya tenemos. Aquí está el príncipe de Canadá.
Vamos a investigar un poquito Canadá. Puta que lo parió. Se me ha quitado casi toda la vida, la hija de. Hija de puta. Reviento. Se acabó. Vale, ya. ¿Cómo? ¿Por qué me ha pegado él? Por el culo. Winnipeg. Me convierto en un barco. Te voy a ir a hablar con el rey de Canadá. Yo subo de nivel. Depending on where you're into. Oh, they got the labras. It's a self-guided tour. You're gonna have to figure it out on your own. All hail the Prince and Princess of Canada! Hail! Yeah! Ahora voy a hablar con ellos. Talking to the Prince is the best part of the tour. Or the candelabras, depending on where you're into. The castle isn't just a gift shop, you know. It's also It's also home to our royal family. Increíble, los canadienses son buenísimos. Sorry, yeah, I'm on duty. Well, well, what have we here? A hero from the south? Not just anyone can pass the guard at the Great Border. You must have beaten the odds and obtained a passport. I am the Prince of Canada, and this is my lovely wife. How can I help you? What's this? Sorry, but I don't know what this says. I've seen this language before, but I believe it's only spoken in a specific part of Canada. I suggest you travel west of here and seek out the Earl of Winnipeg. He can tell you where in Canada they speak this freakish tongue. But I warn you, the wilderness of Canada is filled with dire wolves. You know what dire wolves are, right? They're like wolves, but they're dire. Me ha dejado igual. ¿Tengo que salir por la otra puerta?
Habla con el conde de Winnipeg. Hold it right there. Here are your photos with the prince and princess. Would you like 2 8x10s or 6 5x7s? All right, there you go. You can exit right through there. Oh, I would have picked the 8x10s. Esto es Winnipeg. Ya lo hago así y me voy. ¡Wee, wee, wee! ¡Se la es madre! ¡Aló! ¡A su cubo! ¡Ah, no puedo entrar! ¡No tengo el Nagasaki! ¡Te la llevaste! La llevaste de pecho colorado. Si te mueres, eres mi nueva putilla favorita. Estamos en Winnipeg. Welcome to Winnipeg. This is a conservative township, so mind your people. Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? Flamberg, brapa, papá. You know what Winnipeg is known for? ¿Sabes por qué Winnipeg es famosa? Nosotros tampoco. Sí, porque estaba haciendo unas cosas que tenía que terminar de hacer. This poor citizen was killed by a dire bear. Sorry, buddy, but there's dire bears up there. It's like a bear. You know what a dire bear is, right? No me deja, tengo que hablar primero con el conde. Ah, yes. This writing is definitely Canadian. But why should I help a foreigner when Winnipeg is completely overrun with dire bears? Tell you what, kill off all the dire bears in the north of town, and I'll help you however I can. Ah, ya, vale, guay. Pues vas bien, joder. Te la jodes. Are you gonna rape us? You should be dead. I remember your glue. Una mano. Hijo de puta, no soy este. A pillar. No te mueres. ¡Papá! La verdad es que el juego es cojonudo. El juego es la puta polla. Maravilloso.
you've done it! Look at all these dire-bear pelts! Now I can finally make a dire-robe! Alright, give me that document! Yes. This is actually written in the language of Eastern Canadian. The Minister of Montreal can translate it. But I'm afraid the Prince has imprisoned the Minister of Montreal in the caverns of Quebec! I will speak with the Prince. Return to him, and he should let you speak with the Minister. Boy, oh boy, I will have the most dire-robe in all of Canada. Saludo canadiense, chaval. Conde de Winnipeg ya es amigo mío. El conde de Winnipeg. Vancouver, Banff. A ver, te digo una cosa. Morir en un juego tipo Dark Souls es lo más normal del mundo. I understand you wish me to release the Minister of Montreal. I'd like to help you, but I think this might be another ploy by the Bishop of Banff to have Montreal allowed back into the kingdom. Some Canadians think our nation should be united again, my lord. Shut up! Who the fuck are you? Toma tortazo. It's all because the Bishop of Banff is a liberal. He does these things just to make life difficult for me. I must ask you to perform another noble quest. Go to Banff and kill the bishop. Kill the Bishop of Banff? Shh, you, shh. Kill the Bishop of Banff for me, and bring me his balls as proof. Do this, and I shall allow you into the catacombs of Quebec. Make haste! Enfréntate al obispo de Banff. Buah, es que... Hace que no juego ya el Bloodborne, pero... Me estás dando hasta ganas de jugarle yo. Yo es que al Bloodborne le di una cantidad de caña. I hope we don't get in trouble for this. Luego los lobos tienen sida canadiense. Sida Wargo, ¿no ves? Va, pero es que luego eso es gente que pilota. Que pilota, que da hasta asco verles cómo juegan. Have you been to Newfoundland? You won't find better sodomy in all of Canada. No encontrarás mejor sodomía en todo Canadá. Me gustaría no ir. Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? Cuchillo sagrado del Mossad. Si es del Mossad es bueno. Confirmado. Si es del Mossad, is good. O de aquella manera, pero... Yo es que nunca he hecho, o sea, yo juego muy poquito multijugador, ahí el player versus... ¡Madre mía! Que se me va la vida. Praise Christ. Praise the Prince thinks Canada is a monarchy. But there's other people with opinions, my God. What's this? Who the fuck hits a bishop? Cállate, obispo de mierda. Assassin. Ah, que todavía tengo sida huargo. Ah, es verdad que el sida no se quita. No sé, ahora se pasarán. ¿O no?
No lo sé. Sí, el Seda Wargo tengo. Te vas a joder porque te he vuelto a putear, güey. He knows not what he does. I shall turn the other cheek. Nos hemos cargado al obispo. Okay, okay, whoa. Please, you don't have to kill me. I'll go away and the prince will never know I'm alive. Please, take these dire pig testicles and tell the prince they're mine. Maybe if we replace his balls with the pig balls, he'll come back to life again. Pero por supuestísimo. Se mata al obispo como está mandado, como nos ha mandado el príncipe. Luego seguramente tengamos que venir a Vancouver, pero vamos a acercarnos por si acaso. Many wonderful films are shot in Vancouver. All of them are about cabins terrorized by serial killers. Oh, la casa de Terrence y Philip. Hay que venir luego, sí, es verdad, que luego nos van a enseñar aquí el Nagasaki. Hockey is quickly becoming the world's 11th most popular sport. Buenísimo. Vancouver, the San Diego of Canada. The Bishop of Banff is dead. What monster could kill such a wonderful man? Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? Increíble representación de Canadá. Welcome to Vancouver, the San Diego of Canada. Yo no he estado en Canadá, pero tengo amigos que han estado en Canadá y dicen que Canadá mola lo que no está escrito. Los cuervos que los que están por el suelo ahí. Ottawa is clear on the other side of Canada. Let me call you back, Larry. What in the name of Yes, I see. Oh wow. No, I didn't know that. Yes, come on. Yes, I hate that guy too. No, I haven't seen that show. Good. The Duke of Vancouver is a very busy man. Someday maybe I'll be Duke of Vancouver. Los cuervillos esos que están por el suelo, tío. Qué pesados son. Son súper pesados los cuervos esos. Did you kill him? Yay, the bishop's balls! Now religion won't interfere with government. How can we ever repay you? You said you would free the minister of Montreal, my lord. Sorry, no can do. With both the bishop and the minister taken care of, my throne is secure. But my liege, we made a promise. Shh, you. Shh. Quickly, you must speak with the Duke of Vancouver. He can help you get into the catacombs of Quebec. Give the Duke this. Hurry now. No, el padre Gascoigne es que es bastante duro, la verdad. Para ser el segundo boss que te encuentras, pues ya verás cuando vayas a por la bestia de par esa. No me costó a mí esa la primera vez. O la vicaria Amelia y todavía te quedan unos combates bastante chulos. Bastante divertidos. A letter from the princess? What the? Why, according to this, the prince had something to do with the bishop's murder and has imprisoned the minister. Young man, if you wish to brave the catacombs of Quebec,
You would have to speak with the monks who live to the southeast of town. Only they could train you in such sorcery. El duque de Vancouver es coleguita ya. Los monjes son Terrance y Philip, ya os lo digo yo. One moment, antes de ir me voy a ir a mear, ¿eh? Y ahora me sigues contando, Frank. Es que me meo un montón. Pues en este, ¿cómo se llama? Perdonad, pero es que me he bebido antes un vaso de Coca-Cola a toda hostia y ha sido la sensación de que como que me bajaba a tope ahí para echarlo y mearlo. What is the sound of one anus farting? Now you know. What is the sound of one anus farting? Now you know. That was stinky. What is the sound of one anus farting? Now you know. Who are you? Who are you? Buah, es que me estaba meando muchísimo. Sound up, sir. He knows dragon shout. Any magician who practices can dragon what shout. What is the sound of it's one anus farting? It's not like he farted into his hand and hit him in the face with a Philip. What is the sound of one anus farting? Go on, keep proving yourself. Now you know. Oh, if he's really good, how come he can't sneak a fart behind your fares? The sneaky squeaker! Very impressive. He is worthy of our training after all. Yes. Prepare thyself, child. It is time for you to learn some true magic. Your magic is impressive, young American. Not since Eric Von Thunderpants of Nova Scotia have we seen such prowess. But now, you must learn to control your anus muscles in just the right way to change a spell's frequency. Some objects seem too large to be damaged by magic, but now I will break through it with Nagasaki! Here, watch again! Now you try! These three pedophiles from Alberta will have their way with you unless you damage them all with one move. Nagasaki! Ah!
Luego ya verás cuando hagas las tumbas Caris. O como coño se llama, me parece las tumbas Caris o algo así. Es una manera de extender el juego que me gustó bastante. Nagasaki. Hijo de puta, el lobo de mierda. Este combate es una mierda. Luego el juego tiene muchísima... Siento mucho. Si venís a joder, os jodo yo. Je suis libre. Oh, ¿ne vous besoin de quelque chose traduit? En el pueblo en el que estás, creo que sé cuál es. En el que luego hay unos que están por el agua. Merci beaucoup. Thank you.
Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? Welcome to Oh-ho, American! Come back, son! Welcome to the Bank of Canada. Oh-ho, American! Welcome to the Oh-ho, American! Come back, son! Welcome to the Oh-ho, American! Estás en el viejo. En el viejo Yharnam. Todavía te queda un poquito de jueguito. Te vas a cagar en todo lo cagable. Maybe we should just stay put and wait for someone to rescue us. Vas a empezar a decir, pero qué puta locura es esta. I think we should probably go that way. Es que es de lo que se trata, de que vayas con mucho cuidado. Joder. Con mucho cuidado, con mucha calma. Es un... A ver, los Dark Souls son juegos en los que no tienes que tener prisa. Vete tranquilo. Coge todos los objetos que puedas. Si ve, intenta buscar caminos raros. Investígalos bien. Llave de Jimbo. Hay cada bicho por ahí, flipa, se te va de las putas manos. En ese juego otra cosa no, pero bichos y cada bicho más hijo de puta que el anterior. Ya te lo digo yo desde aquí. I always see these I was just thinking about you and all the social status you gained. It's so weird that we aren't friends yet. I know, right? Para flipar. Skeeter really cleaned up that bar of his. Next thing you know, they'll be soap in the bathroom.
I am a bandit waiting to ambush rich adventurers and steal their gold. Please don't tell on me. Otra cosa no, pero en ese juego bichos hijos de puta les hay a punta de pala. Hay una parte que es como una iglesia, que hay unos bichos que saltan y se te enganchan y te quitan vida. Que es... Pues acostúmbrate al parry, porque si vas a jugar al Sekiro... Marvelo, figura, ¿qué dices? Que no era. Pues hoy creo que es el último directo ya de South Park. Este es Stolen. A tomar por culo. Sí. Súper divertido, y si te gustan los JRPG, los JRPG, los RPG, este te encanta. Porque está muy bien hecho. Vamos a los hombres cangrejo. Ahora que tenemos el Nagasaki. A ver si me acuerdo de ir a lo de los hombres cangrejo. Esa es otra. Sí, el 2, también te digo. El 2 es más... El 2, aunque sigue siendo RPG... Pero es un RPG táctico. Está muy guay también el 2, ¿eh? De hecho, yo me le quiero pasar también en directo el 2. Pero sí que es cierto que es menos directo que este. Ah, en este no te atacan los hombres cangrejo, es en el otro. Vale, vale. Creí que en este también te atacaban los hombres cangrejo. Es en el otro. You seem like a pretty nice kid. Jeez. Oh!
Oh, vaya. ¿Esto qué cojones era? Esta es la oficina esa rara. Con una torreta o con un cañón. You're kind of creeping me out, dude. Para que te acojones de verdad. ¡Gilipollas! Ready to go back? The girls are ready to see you. See, right here it says that five women were at the clinic that day. And right there it says Nancy Turner, 3:30 p.m. That's Heidi's mom! So Heidi Turner was the two-faced bitch! The evidence is irrefutable. Thanks, new kid. We now know it was Heidi Turner all along who was spreading the rumors. Freaking whore! Two-faced butt rag! Fuck Heidi Turner and her fucking two-faced ass! But Heidi's really sorry, so we're deciding to forgive her. I love you guys so much. We love you too, Heidi. Yay! Yay, Heidi! You served us well, new kid, so you have our services. Tell the boys we will play their game. Sparkle! Sunshine! I heard some kids trash the school. Persona cangrejo. Quiero mirar una cosa. Está por aquí. Pues si te digo la verdad, no tengo ni puta idea dónde está. Vuelve con Kyle junto con las fuerzas que has reunido, vale. Justo, la casa de Kyle es esta. Everyone listen up. The girls have agreed to fight by our side. The pirates and the Federation factions are standing by to fight as well, my lord. Then the time for talk is over. Let us all make haste to Knatas. La batalla final. Hombre, tú cuenta una cosa, en ese juego no te quiere nadie por ahí. Today we are not elves and humans. Today we fight as one. What we do here now will be written and sung about on YouTube for days to come. Yeah! Let us besiege the army of darkness with the courage of dragons. Let us delve their dungeon with swords and sorcery. Let us charge our shields and use photon torpedoes to vaporize. Sí, sí. Luego, cuando veas ventanas o luces rojas, o sea, cuando veas luces rojas al lado de puertas, habla con ellos porque hay muchos que te dan side quests. I'm sorry. Armies of justice, prepare. Ready. And let's meet up there. Gee whiz, Whistle Witches! Abandon hope! There you go, Al. Thanks. Here, I got this for you. El collar, sabes que te le podías haber quedado tú. Foolish mortal! The Dark Lord will triumph! You take the tower from the inside. Me and the pirates are gonna scale it from the outside. Bien. Surrender or die.
Are you gonna rape us? Soy gilipollas, no me quito el SIDA. Sí, ahora te mueres. Sí, hombre, pero te tiene que sudar el culo de que se muera la niña. A no ser que... Yo te recomiendo que te lo mires bien. Ahora no me puedo ir, ¿no? No. Bueno, hay armas muy buenas. A mí la espada sierra me encanta. ¿Qué pasa? Marra, tío. I've killed way bigger guys than you. Well, the new kid has. A ver, los Yakuza son unos juegazos. Canaliza, rey. Y lo que te rondaré, morena. ¿Qué haces, hijo de puta? Atacar a tu puta madre. Joder, ahora te mueres. ¡Payaso!
looking at? Oh, you think you're hot shit? The fuck? We are the Dark Lord's mighty Cyclops. You shall not pass. Nice job, douchebag. See you at the top. Get that twerp. Get over here. What are you looking at? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo entrar? ¿Puta mierda? Sí, pero tu colega está jodido. Mommy and Daddy can't save you now. Son of a biscuit. Cabrón. Tu putada que quite tanto. You should be next. I know that is gonna solve anything, but I kinda like it. No, no voy a traer el Daymar, porque yo le he visto el Daymar y no me convence. No me convence para nada el Daymar. Tiene demasiadas cosas que fallan. Hacer dos movimientos. Deutschland!
Bueno, 15 ataques hace el puto gato de mierda. Mucho, pero que mucho cuidado. Poquito a poco, avanzando lo justo. Lombard, muchísimas gracias por esa raid, campeón. Vamos aquí terminando el South Park. Y bienvenidos a todos los que venís de su parte. Sí, es que los pierdes, pero a la velocidad del rayo. ¿Qué pasó, Lombard? Figurón. Maquinote. Marty, y el Daymar. El Daymar 1998, yo lo he visto y es que... No, ahora no tengo la cámara, se la dejé a un colega. Por eso estoy sin la cámara ahora. Si no, sí, sabes que yo la cámara all the time. Sí, sí, el Daymar le hizo muy poca gente. Eso sí que es verdad. Y se nota, ¿eh? Se nota que lo hizo poca gente. Pero también hay que decir que... A ver, para poca gente que era, el juego no está mal, pero claro, es lo que te digo. Tiene cositas... Pero tiene cositas que... A ver, yo por lo menos no... Zapato, es que es verdad que hay un chimpo común que es zapato. Yo al principio, cuando le vi la primera vez, sí que tenía pensamiento de cogerle, pero... Luego estuve viendo algún gameplay y tal, y se hace muy cuesta arriba, el Daymar. Se hace muy cuesta arriba. I should have started this sooner. Hold on, it's almost there. You're gonna get it, Craig, fucking traitor! Sick, dude. Even things up. Douchebag, use Nagasaki to let Ike in. Hey, no fair, guys. I can't let this thing go. Just hold on till I'm done. Now let's see how you fare against the Dark Lord, Chief Assassin, and some cow.
Llega un momento en el que es todo nazi en este juego. Por mamón. ¡Por mamón! Te la meto en el culombio. Madre mía. Parece mentira que me haya podido medio resfriar, tío. No te sanedas. Little Betty. Me encanta. Me encanta. La patada en las pelotas es lo mejor. Why fight one Craig when you could fight five? Pues hombre, claramente es lo bueno y lo malo de Butters. Let's rumble. Pues te vas a llevar a tapar las pelotas. Hostia. No contaba yo con que hiciese luego el otro ataque. No mal que tengo pociones curativas a punta de pala. Nos ha dejado bastante tocadete. Hombre, claro que te respawnean. ¿Qué te creías tú? One moment. Espera.
El directo va bien, ¿eh? El directo va bien. Está petado a ti. ¿Por qué no es de aquella manera? Menudo pedo me he cascado. Uy, que no hemos saqueado a este. Uf. ¿Cómo estoy, macho? How are you doing here? Oh, it's my favorite kid. Listen, I found out what they were doing at the women's clinic. They were looking for a candidate to put a snook into. They're gonna nuke all of South Park. A snook? You boys don't understand. They put the snook here. Who did? Madre mía, cómo están. Una coño bomba. Taco Bell. We should have known. We should have known Taco Bell is far too compassionate and caring to be so secretive. The quality of their character, like the quality ¿Cómo están las cabezas? Should have never come into question. Dad, where is the woman with the snook? They didn't put it in a woman. Well, ah, vale, ahora hay que hacerlo de Lemmy Winks. Vale, sí. Hay que meterse en el culo del señor esclavo para encontrar la bomba. Is that a thermonuclear device? I had some drinks, so putting a thermonuclear device up my ass wasn't completely out of the question. Oh, Jesus Christ, how long do I have? Qué grande, puto señor esclavo. Well, what are you waiting for? Pull it out! No! Pull it out? Snooks have triggers on them! We have to abort it! From inside! Oh, come on, who knows how to do abortions and can get really, really small? Who? Who could possibly be able to make themselves tiny and know something about abortions? Who could there be? Hay que hacer ahora. Oh, look, he's all small. Qué asco. Wow, this kid's just full of surprises. Quick, get up there and disarm the snook. Hurry. Y ahora es todo con la canción de Lemmy Winks, que es maravillosa la canción de Lemmy Winks. Oh man, it stinks like shit. What's that smell? Is it me? Es flipante ver lo que tiene este señor en el culo. New kid, you must find a way out of this place, or you will surely die. The way behind you is blocked by the large sphincter. Make haste to the large intestine. All will be made clear to you then. A great adventure is waiting for you ahead. Journey onward, new kid, or you will soon be dead. The road ahead is full of danger and fright. But push onward, new kid, with all of your might. New kid. Ah, qué asco. This out.
Se les va mucho la pinza en el juego. Y en el siguiente también se les va mucho. No. ¿Quién es? Dude, lame. How come I... Maybe someone with some water can help. No, creo que es Kenny. Can't believe we're inside a real live butthole. A bard is the best choice for any situation, except for this one. Dude, are we really gonna go up? Your word is. Is this time? Ah, vale, porque usa el perro. Vale, muy bien, pero yo quiero abaters. Es una mazorca. Ah, qué asco me ha dado eso. Bacterias nazis. Por aire Schule. A ver si sube de nivel, que no puede subir de nivel, Butters. Que solo subo de nivel yo. El señor sombrero. Está también en el culo. Hello?
Es lo gracioso. Hombre, si ya en alemán, no en nazi. Y encima, las partes que hablan están cogidas de un... no me sale... de un discurso de Adolf Hitler, de verdad. When my flashlight at home doesn't work, it's usually because I use up all the batteries telling myself ghost stories. Yeah, you should check for mud. ¿Cómo era esto? Ah, es verdad. Buena. Es que no me acordaba que se podía bajar por ahí. ¿Por qué tiene un murciélago en el culo? Gorro condón, joder, qué puto asco. Es el paci... ¡Oh! El príncipe gorrión. Like you, I was once used for pleasure as an anal plaything, and thus perished in this place. Now you must defeat my angry spirit in order to move forward. I know, I don't really sound that angry, but trust me, I am. We're gonna send you straight to hell! Lemmy Wings journey a distance far and fast to find his way out of our The road ahead is filled with danger and fright. But push onward, Lemmy Wings, take that! Of your mind. Me! Hey, I'm asking! Hello! Prince lies somewhere way up ahead. Don't look back, Lemmy Wink, so you'll soon be dead. The time is growing late. Slow down now and see. Yeah, that's it, little buddy. For Irish Ule! No puedo evitar que me haga gracia cuando hablan en alemán. There's still a lot of ground to cross inside the mantle gate. For Irish Ule! Your strength still lies within. Freedom from the ass of doom is the treasure you will win. Lemmy Winks has made it out, the tale is nearly through. Con todo el ritmazo, tú. Justice be dead! Mierda. Y qué pedazo de hijo de puta el pájaro este. Aquí, perra. Lemmy Wings journey a distance far and back to find his way out of a game and zap. The
road ahead is filled with danger and strife. I pushed onward and with all your might. No, 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 no. Hijo de puta, ¿no? I got your back, yo. Lies somewhere way up ahead. Don't look back, Lemmy Winks, or you'll soon be dead. Lemmy Winks, the time is going late. Slow down now and see. That wasn't so bad. Take the magic helmet torch to help you light the torch. A lot of ground across inside the mantle gate. Your strength still lies within. Freedom from the ass of doom is the treasure you Lemmy Winks has made. Hiya. Bueno, pues a lo mejor he dado algunas, ¿sabes? Aquí es. La canción de Lemmy Winks es Jesucristo. Por si acaso se lleva una patada en las pelotas. There you go, yeah. Hay un capítulo de South Park que es de esto, que es de Lemmy Winks, es brutal ese capítulo. Es jodidamente maravilloso ese capítulo. The Sparrow Prince lies somewhere way up ahead. Don't look back, Lemmy Winks, or you'll soon be dead. Lemmy Winks, the time is growing late. Slow down, hijo de puta. Yeah, that's it, little buddy. Take the magic helmet to help you light the way. He comido los dos pajarracos. Adiós. You have proven yourself in combat, young anal plaything. You may journey forth. Pequeño juguete anal. Save the outside world. Fare thee met and fare thee well. I think that thing there belongs to Clemens' mom. Ooh, we can't get back. There's too much shit here. You got mud on that one? ¡Qué puto asco! Mira que me cae de puta madre el señor esclavo, pero me da muchísimo asco. Los dos SWATs ahí. I didn't join the company for this. We've got our orders. Yeah, but how come we always get the shit jobs? Go clean out the barracks. Go round up civilians in their homes. Go up a gay man's butthole and guard against intruders. Fucking sucks. Armed guards? What are they doing here? Whoever seeks to blow up the city clearly doesn't want anyone stopping them. You must get past them, new kid. Go fuck them up. Take cover! Medic! Taking fire! I'm hit! I'm Butters the Merciful of the
Well, the Knights of Kindheartedness. Taking fire! Take cover! That can hurt. I'm hit. Madre mía. Ah. New kid came to the storm at dark. Neath the cold depths of the London Heart. Hello, new kid. I am the Cutatafish. Cutatafish of the stomach's core. The trigger of the thermonuclear device lies before you. I have tried to solve its riddle, but I have been unable to disarm it. Cutatafish riddle will soon be told. There are only moments to spare. Find a way to disengage the trigger, or all will be lost. Your word is the command, my lord. This calls for a little bardic access. Yo también soy un poco idiota. Sale una marca ahí de minusválido, pues ¿quién es el minusválido? El amigo Jimmy. Snook abortion sequence initiated. Begin electrolytic infusion. Once a year, every critter holds it dear. Ow, Jesus. Christmas means so much to us all. It's once a year, it's Christmas time. ¿Pero qué hace? Si es que no le he dado ningún, en ningún momento al puto hijo de perra este. Me gusta ese punto. Tienes que hacerle un aborto al robot. Your word is the command, my lord. This calls for a little bardic access. Snook abortion sequence initiated. Begin electrolytic infusion. Christmas time is once a year. Every critter holds it dear. Ah. Every animal, big or small. Christmas means so much to us all. It's once a year. Cold. It's Christmas so time. Cold. Danger. Abortion access slit stress level. Abortion access slit dilated. Initiate control chip removal. When we hear about how Christmas only comes once a year. Wrong chip. Ow. Not that. I needed that. Wrong chip. Self-destruction sequence aborted. Sí, hemos hecho abortar un robot. Se siente premio. What are you feeling? Jesus Christ. Great job, new kid. But your journey is not yet complete. Yes, but should we ever need your services again, we will call.
Great job! You've disarmed the snook! South Park is saved! Yes. Now let's finish this, new kid. Let's beat Clyde once and for all and take back the stick of truth! Puedes volver a meter en el culo. If you ever want to go back in, just ask. ¡Ah! No, señor esclavo, no. Corona del placer anal. Ya estaría. Pues nada, con la corona del placer anal que vamos para adentro. Clyde, back away from that stuff. Oh, but I have yet to complete my army. You have come to witness the power of darkness. Stop! Clyde! You have no idea what that stuff is! Yeah, huh, it's green sauce from Taco Bell. I took it from their construction site. Dude, that's not Taco Bell sauce. Then why'd I find it at the Taco Bell? Sí, ¿no ves que tiene parte... ¿No has visto que tiene partes que están censuradas? Claro que se quejaron. Yo he visto las partes censuradas y son... Te partes el culo, son cojonudas. No way. They've had it longer than a year. I've always gotten spicy green burritos. Yeah, no, I'm saying in the packets. They just started putting green sauce in packets. The fuck? How the fuck did I miss this? Ha ha! I don't seem so foolish now, do I? That doesn't mean you have Taco Bell green sauce, dip fuck. Yeah, Clyde, why do you think that shit's glowing? Maybe because of the three varieties of chili peppers. Just give us a stick, asshole. Or what? You'll beat me up? Ha ha! I've got another surprise for you. Chef. I'm gonna make love to you, woman. Ah! Get him, Commander Douchebag! Sí, es una pena. Es la que es el que regalaban con el segundo. Aunque yo no tengo original para Play 3. Pero sí, es una putada. Sí, el de Play 3 también está censurado, a no ser que cojas la versión americana. ¿Qué pasa, Mr. Sergio? Figura. Pues aquí, con el South Park, dándole caña. Le ha metido dos. You could eat it, yeah. I surprised it. Stop talking like Hitler and kill those bitches. Irish rule.
says you have to obey. Obey me. Zing! I'm going to even hide. No, yo no juego a esa mierda. Sí, 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 hace que nos vemos un montón. Pero yo la mierda esa del Final Fantasy VII Remake no lo pongo, vamos. Jugué a la demo y me entró alergia. My base is way better. My dad, my slaves built it and my slaves built it. Sí, sí, sí. Obra maestra, sí, sí. ¡Buf! ¡Qué obra maestra! Más maestra. Ni completo ni por partes. Yo no juego esa puta escoria que he intentado colarnos la mierda del Ubisoft japonés ese. Of torment are at an end, ruler of darkness. You know what? I'm not playing anymore. You have broken. Bueno, si puedo, no juego a ninguno de los dos. I banish thee from space. Pues tenemos un concepto muy diferente de joya. We did it, dude. That was awesome. You did it. Your noble quest is at an end. And for all your deeds. And all your time put into this. Pero bastante diferente de joya. A mí lo siento mucho, pero un juego el cual lo has convertido, o sea, cuando un JRPG. Sí, pero es que este es mejor juego que el, o sea, este juego no te engaña. Este es un RPG por turnos. Con la estética de South Park. Y el otro es un remake de un JRPG que no es RPG. Así que, de momento este ya no engaña. Y por cierto, me gusta mucho más el estudio que hace este juego que el estudio que hace el Final Fantasy VII Remake. Porque el estudio de Square Enix que hace el Final Fantasy VII Remake es en el estudio donde trabaja la basura de Tetsuya Nomura. Y estos son Obsidian, que a estos tíos hay que agradecerles, por ejemplo, Fallout New Vegas. Our agency. Can we skip this? Like, hit the skip button or something? Oh, you don't want to skip this. Yes, we do. Whenever aliens are spotted, vampires run amok, our agency is there, and we have never lost a fight. That is, until 4 years ago when we investigated a child. A child who had an unnatural power. Yo solo sé. I had orders from the president to secure the child so that we could harness the powers. Este sí, el dos no. But he slipped through our hands. Pero este sí que es de Obsidian. That's dumb. His farts? No.
El 2, no sé de quién es. Es un, de un estudio interno de Ubisoft, creo. Sí, de Snowdrop. Pero bueno, el segundo también está muy guapo. Si quieres hacer una cosa que cambie y avance, haz una cosa que no sea Final Fantasy VII. Lo sigo diciendo. Si haces un puto remake, lo primero que tienes que pensar es que cuando tú vas a hacer un remake, viene de algo que ha sido muy famoso o muy querido, tipo Final Fantasy VII. Si lo que me montas es que me lo mejoras gráficamente, pero jugablemente pierde toda la esencia del juego, pierde totalmente la esencia del juego, y en lo que me lo estás convirtiendo es en una puta mierda de Final Fantasy XV con skins de Final Fantasy VII, ya está. O sea, no tengo... No, o sea, es que... Es para irse a la puerta de las oficinas de Ubisoft y cagarse en ella. O sea, cagar, y cuando salga el de seguridad le dices: no, tranquilo, no es para ti, es para los que dirigen esto. Damn thing! How does it work? Show me how it works! Yeah, right. Dovahkiin, why should we be on the opposite sides? Piensa una cosa. Alguien que vaya a jugar Final Fantasy... Porque los remakes, no os olvidéis, que los remakes están, sí, para captar algo de nuevos jugadores, pero los remakes se hacen por nostalgia. Por los antiguos jugadores, para que se lo vuelvan a comprar. O para la gente que le han hablado de ese juego, que lo vuelva a comprar. Si tú le hablas de un juego a una persona y dices: pues es un JRPG por turnos, no sé qué, no sé cuál, y cuando te compras el remake es algo totalmente diferente, pues no sé, me cago para tu remake. Princess Kinney. At least one of you has some sense. You'd sell us all out? But why, Princess Kinney? Because Princess Kinney was born a half-orc. Un claro Morgan Freeman ahí. Un claro ejemplo de remakes. You see, buenos Resident Evil. El remake del primer Resident Evil. Mejora jugable, mejora gráfica, añaden un poquito de historia, pero es a lo que tú es, de lo que tú te acordabas, más añadidos, pero sin perder esencia. Resident Evil 2 Remake, igual. Resident Evil 3 Remake es el más cambiado de todos. Es el más cambiado de todos. Y a lo mejor es el único que te puede patinar, y aún así... No está mal. Pero si a mí me coges un juego que es rol por turnos y de repente me metes rol de acción, me estás haciendo jugar a un puto Kingdom Hearts con las skins de Final Fantasy VII. Y está visto que todo lo que toca Tetsuya Nomura es una mierda. Final Fantasy XV, una mierda. Kingdom Hearts 3, una mierda. Final Fantasy VII Remake, otra mierda. ¿Dónde está mi espada? Me cago en Rusia. Baja maestra. For the win. Espérate, porque el hacha... el hacha de guerra este, tú, ¿eh? Mi hermano... ¿Qué me estás contando? El hacha de guerra este es yeah, yeah, ¿eh? Maracuyea. Pero... Es que me interesa más los estados alterados. No es que me guste lo clásico, Mister. Es que... No tiene razón de ser ese juego. Es igual que Final Fantasy XV. Yo estoy seguro que si a Final Fantasy XV, en vez de ponerle de nombre Final Fantasy, le pones otro nombre, habría sido un juego que yo habría disfrutado, seguramente. Pero Final Fantasy, o sea, a ese juego le pones Final Fantasy delante y luego un 15, pues cuando lo juegas te quedas así como de... Pues vale. ¿Qué pasa, tú, cara de otro? Pero el 76 es una pedazo de mierda.
Que luego lo han arreglado. Vale, sí, lo han arreglado. Pero de salida el juego era una mierda. Me suda los cojones. Te digo lo mismo a mis colegas cuando me dicen, pues cuando salió el este, ¿cómo se llama? No me sale ahora el nombre. El Call of Duty, el World War II, que me empezó a decir un colega mío. Pero es que le han metido un parche, que ahora el multijugador es la hostia. Digo, sí, sí. Digo, pero cuando tenía que ser bueno, que es cuando salió el juego, era una mierda. Ya está. No hay más. Tu juego es una mierda. Es que de primeras, tú cuando haces un remake, lo que intentas es mejor, o sea, los remakes, que no os engañéis, los remakes, lo máximo que intentan es darle un lavado de cara, que cambie totalmente gráficamente a las nuevas generaciones, y luego añadirle cositas, mejorar la jugabilidad, añadirle, yo qué sé, pues alguna parte nueva y tal y cual. Pero es que me la has cambiado totalmente, o sea, he pasado de un JRPG a un RPG de acción. Lo siento, pero no lo quiero. Porque para eso, si me pongo a jugar un RPG de acción, ya hay un Final Fantasy VII Crisis Core hecho, que es bastante mejor. Sí, pues, te digo una cosa. Que ahorren bien el dinero que han conseguido con el primer capítulo, porque el segundo capítulo se le va a comprar su puta madre. Porque anda que no he visto yo comentarios de menuda pedazo de mierda y encima lo venden por capítulos, no sé qué. Que no, hombre, que no. A mí podéis decir lo que queráis. Bonnie se lo compró y Bonnie estaba hiperconvencido. Estaba diciendo, wow, porque este juego sí me va a gustar. Y al final Bonnie me ha dado la razón, me ha dicho, es una pedazo de mierda. De hecho, Bonnie, de lo último que estuve respecto a eso, me dijo que ve muy difícil comprarse lo siguiente. Anda, Kenny, que yo sé que tienes pelotas. Jamás entenderé que una compañía tire piedras sobre su propio tejado. Y Square Enix lo ha hecho. Me podéis vender lo que queráis. Yo, vamos, sigo en mis 13. Y para mí, la mayor mierda que ha salido este año, posiblemente, este año, lo que llevamos de año, la mayor mierda sea posiblemente Final Fantasy VII Remake. Yo fui de los que me alegré, cuando salió la mierda esta del el anuncio ahí, toda la hostia. Dije, buah, esto va a molar, digo, Final Fantasy VII. Y luego dije... What's she doing? No, Kenny, don't drink that! Pues yo te puedo asegurar que yo Final Fantasy VII Remake no lo toco ni con un palo. Pero ni con un palo lo toco. ¡Fight for a demon, hey!
Hit them with the zombie vomit! For all Schule! No la he visto. Hey, Princess Candy, is it too late for me to join your side? No, eso está claro. A ver. Yo la demo la jugué en directo. Y yo cuando jugué la demo lo dije, esto es una mierda. Digo, es el Final Fantasy XV con las skins del 7. Death comes for you, Dragonborn. You'd better pray for a miracle. Oh, hamburgers! Foolish Princess Kitty! Do you not know that death is a servant of chaos? How can this be? Sí. Sí, la Play 5 la pillaré. Y por ejemplo, el que voy a pillar este mes es el Ghost of Tsushima. Use your rainbow attack, Princess Kitty. Man, this is a pretty sick boss fight. Kick the baby! Don't kick the goddamn baby! Con Harry Sule! Sí! A ver, a mí el Ghost of Tsushima me mola el rollo de que sea así en el Japón feudal, pero... Te digo una cosa, me da miedo, ¿eh? Es un juego que me da miedo. Hit them with the zombie vomit! Es un juego que me da bastante miedo. Ready? Aim. Fire. Fight for the demon hide. Insult the pirates. Es un juego que me da bastante miedo, el Ghost of Tsushima. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque o es una maravilla o se queda medio camino. O a lo mejor es incluso hasta una puta mierda. Oh my god, you killed Kitty. Yeah, oh, no wait, he's back. Yo no digo de ser analista ni nada de eso. Yo digo que me da bastante. Es un juego que me da bastante miedo el. Porque si os dais cuenta, tampoco han explicado tanto de Ghost of Tsushima. For Arisule! Yes, drink your goo, Princess Kitty! You'll be invincible! Oh, no, you don't! Lucky shot, but no matter! Princess Kitty still has lots of tricks up her puppy sleeves! Hey, Billy! El bardo! Fight for a demon hide! Yo es que el Rainbow, cada día que pasa le veo que el juego está peor, macho. Use your rainbow attack, Princess Kitty. Yeah. You're gonna pay, Princess Kitty.
Make me proud, King Douchebag. You have to win. The future of the whole town is at stake. Here's a little ditty that'll make your pants shitty. ¡Alta marrón! No está marrón. No te olvides. Hit them with the zombie vomit. Watch and be amazed. Close your eyes, no more thinking about your troubles. Sleep now with Jesus, for you are blessed. Y le doy... Madre mía, qué retraso. He quitado todos los poderes a la princesa Kenny. Stan Marshwalker, brother of wolves and badgers. I better catch my breath. Ahora me voy a dar la poción a mí. Me encantaría darme. Pues me pilló en Madrid, macho, la cuarentena. Me pegué 2 meses en Madrid. No, la verdad que no. Estuve bastante a gusto allí en Madrid. Damn it! Fucking son of a bit, fucking goddamn heavy bow! Ball sucker! Dick! Cock!
nothing while shit-faced Christian whore! Había que verle. ¡Qué puto asco de calma! ¡Qué puto asco me ha dado calma ahí! Venga, Mr. Kyo, tío. Cuando quieras, pásate por aquí, que eres un puto grande. Y se te echa de menos, cabrón, que nos reíamos mucho jugando. Use your rainbow attack, Princess Kinney. She doesn't stay dead. We can't beat her. Nos ha jodido. Me lo imagino, tío, me lo imagino. A ver, lo primero es currar. A ver si es verdad, en Play 5 ahí nos echamos unas risotadas y unas partidotas. Venga, Mr. Kyo, crack, descansa. Now, King Douchebag, fight on Princess Kitty's vows! What about the gentleman's oath? Princess is magic. It's so pretty. Ah, me cagué encima. Show them Princess Kinney. You have to do it now. Forget what you swore. No! Princess Kitty's balls are exposed. This can't be. Nagasaki. What? We're back to normal. We're cured. You're all better now, Daddy. That's right, son. The Dragonborn must have farted on a princess's balls. Oye, mañana qué queréis, persona. Mañana es viernes. You guys sure about this? There's no other way. We drove our friend to madness and nearly killed us all. No, mañana es viernes, gilipollas, no es sábado. Lo que. Bueno, iros a tomar por el culo, ¿vale? Porque estáis tomando como que ya es viernes. Sois unos subnormales. ¿Ah, no? No sé ni en qué puto mundo vivo, tú. Screw you guys. I'm going home. Wow, what a dick. No, tú, calla, calla. No estoy ni tranquimacines ni pichas, que estaba yo en mi puta olla.
Todavía mi puta bola. Ah, pues mañana, mañana lo que vamos a hacer, ¿sabéis qué es? Mañana vamos a hacer el tercer DLC de, del Borderlands 3. Pues nos hemos pasado el South Park, la vara de la verdad. A ver, ¿quién tiene sueño? ¿Quién se va a ir ya a la cama? Vale. Yo no lo sé. Fran, lo siento por insultarte. Por llamarte gilipollas cuando no has tenido ni culpa ni pena. Pobre Fran. Bueno, pues esto está pasado. Os digo. Corto ahora directo. A ver, os voy a dar una idea. Corto ahora directo. Me voy al baño, me echo Coca-Cola. Y en 5 minutos abro directo de Detroit Become Human, que va a ser la siguiente serie que vamos a ver. ¿Qué os parece la idea? ¿Qué os parece? Marte acepta. Tú estarás hasta las 3. No te cabres, Fran. Que la, te lo juro que se me ha ido a mí la pinza. I hope your new friends are well behaved. No, no, no hay secundarias que hacer ya. Las hemos hecho todas. Tiene muy poquitas secundarias este, ¿eh? Pues mirad, vamos a hacer una cosa. Voy a cortar. Cortamos. Y ahora le seguimos dando, pero al Detroit Become Human. Pues nada, 5 minutos. Lo que voy al baño y pongo el nuevo título. Y todo eso. Venga, dile el me amenazas. Pero espérate, Fran, no lo digas ahora. Dilo en el siguiente directo. Entra diciendo en lo de me amenazas. Así que eso, pues corto. Y ahora en 5 minutillos nos vemos.